Justo y Berta viven en una zona periférica de la ciudad. Desde muy joven, Justo trabajó como chofer asalariado. Gracias a su trabajo, pudo mantener a su familia. Pero ahora, a sus 84 años, no tiene ingresos y la renta dignidad apenas alcanza para comer. Sus hijos casi nunca los visitan, prácticamente los han abandonado. Después de una vida de sacrificios, Justo y Berta deberían estar gozando de una vejez digna y segura. Sin embargo, hace 3 años que están a cargo de un nieto de 25 años. Su madre lo dejó porque consume drogas y tiene un comportamiento muy agresivo. Mi nieto no trabaja. Yo tengo que mantenerlo. Encima consume drogas y nos agrede. Ayer golpeó a su abuela en la cara y cada día se pone peor. Nos roba para comprar drogas y cuando consume se vuelve loco y nos pega. Eso duele mucho porque lo vimos crecer desde pequeño. Quisiéramos que por favor alguien nos ayude. No es justo para nosotros que estamos viejos. Cerca de 4.700 personas adultas mayores en 17 municipios del país han reportado maltratos y abusos cometidos contra ellos. Otros miles callan el abuso y viven la última etapa de sus vidas en un silencio de humillación y dolor. ¿Tú crees que es justo?